Bueno, lo encaramos un poquito más organizado que el año pasado y con más fuerza y con más ganas. Hasta ahora va bien, colmó las expectativas que teníamos, solo falta que nos acompañe un poquito el tiempo. Hemos mejorado tanto la organización de los stands como la organización de los eventos culturales, que son los atractivos también de estas exposiciones, así que nos encaramos mejor, más organizado, con un poco más de tiempo y todo. Bueno, incluso se observa también una mayor por ahí diversidad de tipos de expositores que este año incluyen la parte de maquinaria para arroceros y también de laboratorios para la parte veterinaria, que son un poco las dos patas productivas de la región, ¿no? Nosotros, previo a la exposición, hemos estado haciendo charlas en distintos sectores, desde en la parte arrocera, junto con la Asociación de Productores de Arroz, hemos hecho charlas, por ejemplo, sobre aguadores, que parece un poco rara, pero bueno, concientizar a los aguadores cómo trabajar para mayor rinde del arroz, en qué tiempo, qué profundidad tiene que tener, qué cantidad de agua, los cuantos días. Bueno, todo eso sirve para seguir acumulando conocimiento para mayor rentabilidad de ese sector. Y en la parte ganadera hemos estado hablando y trabajando sobre sobre inseminación artificial, sobre tacto, sobre transferencia de embriones, alimentación de ganado vacuno de cría. Hemos estado trabajando y vamos a estar haciendo prácticas de prótesis dentaria en vacunos pronto. Digamos, estamos tratando de meterle conocimiento al campo para que sea más beneficioso a los productores. ¿Cómo se encuentra, por cierto, hoy, en particular la ganadería acá en la zona? ¿El ánimo del productor? El productor se levanta y piensa en trabajar y se acuesta pensando en qué va a hacer al otro día para mejorar o para ganar un pesito más. Digamos, el sector del campo no especula, no está esperando. Y lo que tratamos de, más allá de las contrapartidas que uno tiene por ahí, por esto que la exportación de la carne está complicada, que no sale, que si sale, es obvio que hay un resentimiento en los últimos tiempos en el campo, sobre todo en la ganadería, pero bueno, no, en el campo no se conoce otra que levantarse y ponerse a trabajar. No conocen otra forma de vida, digamos.